Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde me estén viendo el día de hoy. Hoy día, bueno, el día de ayer se acaba de estrenar Bob Esponja Batalla en el Fondo del Bikini, ¿correcto? Que traducido en el español, pero está en inglés, es Bob Esponja, pantalones cuadrados, buscando la parte inferior del bikini. No sé por qué, pero bueno. Listo, chicos, ayer les tengo este videojuego, ¿correcto? Porque sé que algunos lo están buscando y algunos lo han encontrado, otros no, porque el tema del miedo del virus. Y sí, el juego es pesado, ¿ah? De antemano te digo que el juego es pesado, pesan 7 GB, correcto, pesa 7 GB.11. También estaba pensándolo bastante el tema de descargarlo, ¿no? Pero dije, es Bob Esponja, soy un cacahuate, o sea, dije, tengo que jugarlo. Así que me he descargado el juego. E igual, si no lo puedes comprar, correcto, porque sé que algunos no lo van a poder comprar, les voy a dejar un link en la descripción del video para que puedan acceder también a ellos, pero... Al menos de mi parte les recomiendo al menos tratar de donarle algo al creador, porque en serio, se tomó bastante tiempo para hacer ese juego. Aparte de esto, igual, no hay trainer o hack todavía por el momento, porque este juego es nuevo, así que tengan en cuenta eso, que no van a encontrar. Si quieres hacer un hacker o un hack para el juego, lo puedes hacer tú literalmente con el chat en Jane, ya que este juego no tiene mucha protección por lo que he visto. Así que aún no hago ninguna modificación, pero más o menos digo para que lo tengan en cuenta. Aparte de esto, la temática del juego es tratar de arreglar la cantinflada o la metida de pata o el error o la chipallada, como dicen algunos de... yo y mis jergas. Que Plankton ha cometido en el por crear robot, por... Sí, lo que acá hay ya lo que no me gusta, ¿sí? El tema del idioma, del doblaje, está en versión España, ¿correcto? Y como que no me gusta mucho el audio, ya que no siento las voces originales de Bob Esponja, Patricio, ¿no? E igual, como está en el formato España, ellos le dicen el crustáceo cascarudo. ¡Una crujiente. Idea fantástica! Estas señales me darán crujiente. Pistas importantes para avanzar. Y bueno, son ¿y otros nombres, otras voces, así que no hay como que vas a perder un poco el tema de que tú quieres escuchar voces originales, tengo pero bueno. Que pulsar este botón para leer las De ahí la temática del juego se los voy a dejar los primeros si minutos quiero regresar que y hablar para otra que vez ustedes contigo, puedan solo verlo tengo que acercarme a ti y y pulsar este botón. Más o menos será mejor digas que si me les gusta, deprisa, ¿no? Gary. Como sabrán, que y para los va que a ser me un día conocen, yo muy no les pongo largo. Todo el juego de inicio así en partes, debería, porque sé que jala más gente, pero no es mi gusto. Por algo muy simple, mi visión es de que te incite a jugar el juego, ¿correcto? No a que lo veas. Pero igual siempre trato de hacer un resumen de todo el juego, en las partes más épicas del juego, para que no pueda ver, ¿no? Qué es lo que trae el juego, que para mi parecer está ser genial. Se ve porque aún no lo termino de jugar, recién he empezado hace poco. Solamente que entre la edición y todo lo demás, créanme que me muestra. Una nota del señor Sin hacer Cangrejo. Más hincapié de esto, chicos. Y espero que les guste el video, por favor, suscríbanse, él. Denle Hola, like, manito arriba, por favor. Por ser comentarios uno de los si miembros desean. Más fieles y más del crustáceo crujiente, será hasta la próxima. Ascendido a recolector jefe de objetos brillantes. ¡Guau! ¡Un ascenso! ¡Eso es! ¡Un ascenso! Y este nuevo trabajo consiste en recoger todos esos objetos brillantes que los robots dejan caer y traérmelos aquí. Así que deja de hacer el caballito de mar por ahí y empieza a buscarlos. Me haría un bocadillo, ¡pero no hay tiempo!
pulsar botones es tan satisfactorio. Pulsar, pulsar, pulsar.